Con el objetivo de lograr un ahorro de hasta 70% de gas respecto a su uso doméstico, emprendedores de la firma Cuida tu Mundo, con el apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, desarrollaron una gama de calentadores solares de agua que conservan el calor del líquido. El diseño de esta tecnología permite la conservación de la temperatura durante todo el día. Tonatiuh Hernández Mojica, director de la empresa, refirió que aunque los calentadores solares son un producto comercializado desde hace algunas décadas, la tecnología desarrollada por la firma comercial impide la fuga de calor. Lo que nosotros desarrollamos es un método de conservación de calor que consiste en unos paneles aislantes que se abaten sobre el tanque. Este mecanismo convierte al tanque, que es el colector solar, lo convierte en termotanque. Quiere decir que el mismo tanque hace las dos funciones, de colector solar y termotanque, pero con un solo aparato y por lo tanto es mucho más económico. La idea es de que este tipo de calentador se pudiera, digamos, llevar a sitios donde la gente realmente necesita calentadores muy económicos y que no puede pagar ni siquiera los calentadores que se venden ahora, por muy baratos que fueran. Los comerciales de todos modos cuestan no menos de 6,000 pesos. Entonces, un calentador muy sencillo de este tipo podría costar entre 1,500 y 2,000 pesos. Entonces, eso abre mucho el abanico de aplicación para gente que no tiene muchos recursos. Una segunda versión del calentador utiliza una cubierta transparente que envuelve al tanque de almacenamiento. De esta forma, aumenta la ganancia de la energía calorífica del líquido, ya que se produce un fenómeno similar al efecto invernadero. A través de dos vidrios, uno en forma de cápsula que rodea al tanque y otro exterior, se eliminan las corrientes de aire y con ello se evita el escape de calor. Y la versión más avanzada, esa cubierta adicional que tiene el tanque, se le extrae el aire que queda entre el tanque y esa cubierta de vidrio. Entonces se forma un vacío, el cual reduce casi a cero toda pérdida por convección y aumenta la ganancia de calor. Este calentador logra temperaturas muy altas, muy elevadas, y realmente para la climatología de México no se requiere tanto como para una casa. Y va a decir, bueno, entonces, ¿por qué lo desarrollaron? Bueno, porque la idea de nosotros es también exportar. Hay regiones en el mundo donde la radiación solar no es tan intensa como en México, tienen tal vez la mitad del recurso solar, y ahí requieren calentadores de alto desempeño. Entonces, esta última versión que logramos nosotros está pensada básicamente para la exportación.